Entonces, esta novela me salió como una especie de novela del sur, porque habla de Texas. Desde el sur reviso el norte de México. Es una novela que trata de dibujar a gente simple, porque al final Oriundo Laredo es una persona simple, honesta, un personaje sencillo como millones de mexicanos que hay en esa región. Para un fronterizo, la llegada de Trump pues, no es más que la extensión de todo lo que hemos vivido durante 150 años o más, que es el menosprecio del blanco, del gringo blanco sajón, digamos, que está permanentemente recordándote que esos son sus territorios por papel, aunque en estos años hemos demostrado que son en realidad nuestros.